¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en el arranque, acabando esta semana, primera semana de agosto, con una actividad social y política intensa. Y de hecho, de eso vamos a analizar un poco, de esta vitalidad extraña, porque estamos viviendo un momento político extraño a nivel local y a nivel nacional. Así que casi con un tono de análisis, más de cuestión, he traído a mi invitado, que hace tiempo que no venía, José Miguel Tassente, máximo responsable de Vox. Muy buenos días. Buenos días, encantado. Y aunque hablaremos de Vox en la situación local y en la situación nacional, sí, habría que hacer un análisis casi de forma amena, estamos un poco más relajados, no hay campañas cercanas, toquemos madera, cuidado con esto. Pero a nivel local ha habido casi dos periodos y este gobierno todavía, gobierno y oposición, toda la corporación, no lleva ni un mes. Por un lado, el gobierno local va a toda velocidad en muchos aspectos, presentando proyectos, visitando, indicando lo que quieren hacer. Por otro lado, la oposición se va asentando y luego, después de esa intensidad de tres semanas, llegamos a un mes de agosto que todos, incluyendo nuestra clase política, se toma unos pequeños días antes de que llegue septiembre y vuelva todo el ambiente, el político, el social, el económico y, por supuesto, el de la educación, que ayer entrevistamos al señor Verbel. Bueno, se lo pregunto casi a nivel personal, ¿cómo ha tenido su primera experiencia como miembro de la oposición? Aunque sé que todavía no hay una, digamos, una intensidad en tema de plenos, pero lo hemos visto en muchas comisiones. Las comisiones y las reuniones que hemos tenido han sido para ir constituyendo ya los comités de dirección de los diferentes organismos públicos y de manera que, bueno, hemos tenido mucha actividad, además con muy poca antelación nos avisaban, con lo cual, bueno, pues era todo casi atropellado. De hecho, en algún momento dije, hombre, al gobierno. Estamos en una fase o en un periodo inicial, hay que entender que es de gracia y hay que entender que, bueno, se nos está avisando de esta manera, insisto, un tanto atropellada, vamos a admitirlo de momento, pero esto que no se repita en el futuro, porque para preparar las reuniones hay que tener tiempo, hay que tener los temas y hay que estudiarlos y de todo eso sale una reunión fructífera porque cada uno aporta su punto de vista y a lo mejor llegamos a una mejor solución que si directamente lo hace el gobierno de turno y se acabó. Para eso están los órganos colegiados. De manera que mucha actividad, muchísima. Nos comentaba, bueno, ya no hay próximas elecciones. Bueno, próximas hacia el futuro no, pero hacia el pasado muy, muy, muy reciente sí hay. Con lo cual, yo creo que estamos todos francamente cansados, agotados de haber trabajado muchísimo. Hemos empezado, arrancado, valga el nombre del programa, con mucha fuerza también, de manera que yo creo que ahora corresponde que en el mes de agosto, una es descansar para poder empezar con fuerza en septiembre, como usted dice, un mes para echarse a temblar, y segunda, hombre, asentar lo que se ha hecho, porque en muy poco tiempo se han hecho muchas cosas, se han puesto, renovado todos esos órganos de los que estamos hablando. Hombre, eso ahora necesita un cierto tiempo para empezar a funcionar también. De manera que, deprisas, yo diría que es mejor ya que las dejemos. Prisas no. Y ahora vamos a empezar a trabajar mucho, intensamente, de manera continuada, pero sin prisa, como hay que hacerlo. Con rigor y ya está. Yo espero que el gobierno lo haga así. De todas maneras, en la oposición estamos también haciendo y cumpliendo, como yo ya he dicho en varias ocasiones, nuestro programa. Una de las cosas que incluía nuestro programa era reducir gastos en la administración de tipo político. Bueno, pues en cada una de estas reuniones que hemos ido teniendo, de las que usted ha hablado, en todas ellas, Vox ha solicitado o bien que los presidentes de esos organismos públicos, sea en Bismesa, Promesa, Inmusa, no cobren, bien que si cobran, entonces lo hagan con una reducción del 15%, tanto ellos como los consejeros correspondientes y demás. Todo en aras a que haya una austeridad también en la gestión de la cosa pública. Porque es verdad que los ciudadanos de a pie, entre los que por supuesto me incluyo, estamos viendo que cada día que vamos al supermercado es un poquito más caro que el anterior, estamos viendo que la luz está por las nubes, estamos viendo que es muy caro todo, que nos está costando cada vez más
sacar adelante la casa. Y, hombre, yo creo que desde la Administración, desde la política, hay que dar una imagen, y hay que dar una imagen real, no una careta, de que de verdad nos apretamos el cinturón todos. Todavía no ha habido una oposición como tal. Escuché un término hace unos días, me pareció inadecuado, que es que la oposición está desarbolada. No, sencillamente está de vacaciones. Tan sencillo como eso, como también hay miembros de, más o menos, personalmente los tengo un poco localizados, dónde están. Les he preguntado con tiempo para poder entrevistarlos aquí. Hoy escogéis unos días, pues una semana, no mucho más, semana y media, porque la actividad está aquí a la vuelta de la esquina, y prácticamente la última semana de agosto ya estaremos a la vuelta de la esquina, la feria, el comienzo del curso, los primeros plenos, plenos de control, día de Melilla. Si es que lo tenemos todo mucho más cerca de lo que uno se puede imaginar. Pero, aun con todo, el único partido que he visto con cierta actividad mediática, PSOE y CPM se están descansando, ha sido Vox, con comunicados por uno u otro tema. Así que le haría la primera pregunta, porque hay ciertas coincidencias, tampoco viene mal también indicarlo. ¿Cómo va a ser la oposición de Vox, al menos quizás de aquí a final de año? Pongamos un poco el caso, porque insisto que hay ciertas coincidencias en las iniciativas que el Gobierno está presentando de cosas que va, sí, que hace o que quiere hacer. Sí, de hecho, ya durante las campañas notábamos cómo el Partido Popular asumía algunas ideas que inicialmente habíamos puesto nosotros encima de la mesa. Oiga, pues bien está. Es decir, si nosotros proponemos y de manera, aunque solo sea parcial, se recoge alguna de las propuestas, pues bienvenido sea, significa que estamos haciendo las cosas bien. Estamos en la oposición y estamos activos porque la filosofía es: tenemos un programa, que es nuestro compromiso con los ciudadanos que nos han votado, y ese programa hay que cumplirlo. Si estamos en el Gobierno, lo cumplimos en el Gobierno, y si estamos en la oposición, lo cumplimos en la oposición. ¿Cómo? Pues pidiendo, proponiendo, sugiriendo estas cosas que estamos haciendo. Quizá por eso a usted le parece que estamos más activos, ¿no? Porque no solo activos en medios de comunicación, es activos también en la Asamblea, en todas las reuniones que vamos teniendo. Entonces, es nuestro programa y el ciudadano de Melilla ha querido que nuestro programa se desarrolle en la oposición. ¿Qué tipo de oposición? Pues una oposición leal, leal con los ciudadanos, por eso respetamos nuestro programa y lo mantenemos, leal con el Gobierno que tenemos, que es el Gobierno de todos, es el Gobierno que ha querido la ciudad de Melilla. Entonces, pues tenemos que ser también leal con ese Gobierno. Ser leal no es correr a su vera o hacer todo lo que el Gobierno diga, no. Ser leal es oponernos en aquello que creemos que no está bien, proponer mejoras, que siempre es posible, en aquellas cosas en las que el Gobierno no lo haga bien, en el fondo o en la forma, lo denunciaremos inmediatamente. Esa es una oposición leal. De manera que en eso estamos. Por eso, es verdad, yo también noto, hombre, yo no diría desarbolada, porque al menos en términos náuticos significa que las velas y tal pues se han venido abajo, incluso ha habido rotura de palos y tal, ¿no? Bueno, quizá algo hay, porque hay algún partido que ha quedado muy tocado en estas elecciones. Pero, sobre todo, quizás que son partidos que a lo mejor esperaban realizar su programa en el Gobierno, y quizás no se dan cuenta de que el programa también se realiza desde la oposición, porque ahí nos ha colocado el votante, los ciudadanos. Hablemos de dos problemas que están a la vuelta de la esquina, que va a tener su polémica. Uno de ellos, el de siempre, la aduana comercial que no se abre, yeah, y el de usted y yo, que no se va a abrir. Ni siquiera el viaje ahora a Marruecos vacacional del señor Pedro Sánchez, creo que va a cambiar nada. Ojalá unos días de vacaciones se trajera de las vacaciones una apertura de la aduana comercial. Eso sería una política de exterior fantástica. Va a traer justamente un reforzamiento de la postura de Marruecos, que ve que su postura es avalada con los actos del Gobierno español. Dos, el tema de la bonificación. Aquí he tenido hace unos días a la delegada del Gobierno, que sigue defendiendo la bonificación nueva, que en mi opinión es bonificación, es una subvención. La actual bonificación prácticamente te la dan, ya que si en pasado te la daban, quieras o no, y era automática. Ahora con una subvención tienes que preparar toda una documentación.
poner dinero de tu parte como empresario y al cabo de un tiempo te la pueden dar o no. Y además es una subvención que puede todavía funcionar con empresas de cierto tamaño, con las muy pequeñas yo creo que ni eso. Claro. Así que vamos a tener un problema económico muy fuerte a partir de septiembre. Fíjese que Vox fue de los primerísimos en denunciar esa trampa. Es decir, no, vamos a ver, esta bonificación a los trabajadores y a las empresas, en realidad no es lo que pedían las empresas y los trabajadores de Melilla. Esto efectivamente es una subvención que hay que pedir, que se da, que en el mejor de los casos, después de mucha tramitación, como usted dice bien, llega con retraso además, de manera que fuimos muy los primeros, porque yo recuerdo que incluso desde la Asociación de Empresarios de aquí de Melilla hubo un primer momento en que saludaron esta medida pues con alegría, dijeron, bueno, qué bien, ya lo tenemos. Nosotros ya desde el principio, habiendo leído el texto, dijimos que va, esto no es lo que se pide, esto trae complicaciones, esto no soluciona, realmente no soluciona nada. Usted lo dice, incluso a empresas pequeñas, a pequeños empresarios, es que les va a ser muy difícil estar con todo. Casi cuesta más la tramitación y tener que pagar una gestoría que nos haga todo eso, que luego la ayuda que podamos, en su caso, recibir, ¿no? Hombre, que entiendo que sí se recibirá, si hay derecho, pero fíjese que hasta va a venir con retraso. Fue una pena, nosotros lo dijimos desde el primer momento, otros tardaron un poco más en darse cuenta, pero pues esto parece que no, desde luego no es lo que querían los empresarios, muy claramente. Hablemos de Vox a nivel local, a nivel nacional, ha sido un tobogán de sensaciones estos últimos meses. En Melilla el resultado de las autonómicas no fue consistente, les faltó ese tercer diputado que ustedes esperaban, incluso un cuarto, pero nos eso faltó por muy poquito, por muy poco, es verdad. Incluso si hubieran sacado el tercero con los votos que tenían, era algo así como una relación coste-eficacia increíblemente positiva. Pero el consuelo que tuvieron ustedes es que tuvieron un poquito de más votos y han mantenido la fidelidad del voto, cosa que es difícil en esta época. En las nacionales tuvieron incluso más votos, aunque menos que hace 4 años, donde la verdad es que el Partido Popular arrasó y el que se dio el gran golpe, en este caso fue Coalición por Melilla, que casi 9.000 pasó a 1.200. El Partido Socialista recuperó una gran cantidad de votantes, aunque no tuviera representación. Ha sido todo un poco una filigrana y ha entrado un nuevo partido. Bien, corríjame si no me equivoco, creo que ustedes perdieron diputados y senadores en Ceuta, me parece. No sé si eso se lleva del PP. En Ceuta perdimos un senador y un diputado del Congreso, ¿no? El diputado. Sí. Y entonces estamos en una situación muy rara, porque es cierto, y además lo voy a recordarlo porque es un palmarés realmente positivo. Desde que el señor fijó usted en el PP, ha recuperado muchos ayuntamientos, muchas autonomías, 49 diputados me parece, mayoría absoluta en el Senado, de órdago, y además están creo que son unos 13 o 14 diputados por encima de su contrario, el PSOE. Y sin embargo todos sabemos que Feijóo no va a gobernar. Ya está, vamos a ser sinceros. Al menos tiene mayor... Es la sensación que tenemos mayoritariamente. ¿Cómo lo ve Vox? Que todo hay que decirlo, todo parecía que incluso iban a cogobernar con el PP, con sus más y con sus menos, con sus tiranteces, y se han encontrado con 19 diputados menos, que son bastantes diputados, sobre todo cuando partes de la oposición. Bueno, Vox ya se ha explicado a nivel nacional, yo no soy un portavoz nacional de Vox, yo lo que puedo dar es las opiniones respecto de lo que sucede en Melilla. Pero se ha explicado, yo creo que bien, de manera muy fácil de entender, ya por nuestros portavoces nacionales. ¿Qué ha pasado? Pues hombre, ¿qué diríamos a la oposición que hay contra Vox desde la izquierda? Que es comprensible, porque Vox señala muchas de las cosas que están haciendo muy mal en la izquierda. Además, de esa oposición, bueno, pues ha salido una oposición por el centro-centro-derecha, que es el propio Partido Popular. El Partido Popular se ha dedicado, hablo a nivel nacional, no local, se ha dedicado a demonizar a Vox y al final ha sido una estrategia que ya parecía equivocada, porque todo el mundo pensaba, vamos a ver, si Vox puede ser el apoyo del Partido Popular, hombre, Partido Popular, no digas nada de Vox, pero no hables mal de él.
porque si es la muleta que vas a necesitar y te dedicas a recortarla cada día unos centímetros, te vas a quedar con que el día que la necesites va a ser tan cortita que no te va a servir para nada. Y yo creo que un poco ha sucedido esto. Es que recuerdo el debate a tres en televisión. Es un tema nacional, pero bueno, soy como un ciudadano más, voy a contar la sensación que yo tuve. Resulta que estaban Santiago Abascal, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, es verdad, presidente y vicepresidenta del gobierno, bueno, pues hablaban entre ellos pues con un nivel de confianza y de mutuo respeto y de proximidad y de... ¿verdad, Yolanda, que tenemos que hacer esto? Claro que sí, Pedro, pero bueno, piensa que lo que no vamos a admitir es un retraso en la edad de jubilación, ¿no?, le decía la otra, pero todo con muy buen tono. Núñez Feijóo no quiso ni siquiera ir a ese debate. El señor Santiago Abascal allí estaba, recibiendo las bofetadas que incluso eran para el Partido Popular. Claro, el Partido Popular actuó al revés que el PSOE con Yolanda Díaz, al revés. O sea, en vez de o callar, o a lo mejor incluso hacer de vez en cuando algún gesto de complicidad, bueno, en vez de eso, pues es atacar, atacar, atacar continuamente. Bueno, los resultados ahí están. Yo también soy de los que creen, como usted, que Núñez Feijóo no va a ser presidente. Juguemos un poco. Al fin y al cabo, perdón, cuando se dice es el partido más votado, sí, es el partido más votado dentro de las minorías, es decir, ningún partido ha sido mayoritariamente votado, si no ya no habría duda de quién estaría gobernando ya a estas alturas. Lo que pasa que es de todas las minorías, pues la minoría menos minoritaria, pero al fin y al cabo está en minoría. Esto, yo creo que esto tenían que haberlo calculado los estrategas del Partido Popular. Juguemos a la especulación porque, además, corrijo aquí mi error, he estado anunciando en las últimas semanas que yo veía unas elecciones allá por diciembre y no. Si las hubiera no sería en diciembre. Primero hay que poner en marcha unas Cortes Generales, que es el 17 de este mes, más o menos cerca, y es a partir de ahí cuando empieza realmente la cuenta atrás de las negociaciones, aunque todos sabemos que se está negociando ya. El rey tiene que encontrarse con los candidatos, a ver cómo el rey propone candidatos que incluso unos están por debajo de otros, es una situación realmente singular, vamos a dejarlo así. Si no se llegara a un tipo de acuerdo, estos candidatos se pueden presentar, que si salen, que no salen, que no te voto, que te voto en contra, que más tengo. Y ahora mismo yo creo que tiene Pedro Sánchez flexibilidad para seguir presidiendo, que lo que él desea es llegar a final de este año como presidente de la Unión Europea, que lo va a conseguir, y quizás los nuevos presupuestos para el año que viene, que es lo que siempre se obsesiona todo presidente. Si no lo consiguiera, pues entonces sí, convoca, pasan 40 y tantos días, que es un proceso lento. Posiblemente incluso los candidatos no sean candidatos hasta ya septiembre, incluso quizás octubre. Entre una cosa y otra, si hubiera elecciones generales anticipadas, otra vez, no sería hasta febrero o marzo, no en diciembre, como yo equivocadamente indiqué. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo sigo creyendo que mismo Pedro Sánchez lleva cierta ventaja para crear algo parecido a un gobierno, vamos a dejarlo así. ¿Sabe qué pasa? Pedro Sánchez ha demostrado ser un superviviente nato. Lo es. Ese libro me lo voy a leer, Sí, lo reconozco que me lo voy a leer, sí. De manera que las proyecciones hacia el futuro siempre se fundamentan de manera razonable en lo que ha venido ocurriendo hasta el presente, ¿no? En la que dices, hombre, si un señor que ha sabido salir de unas crisis internas de su propio partido, donde ya en su momento estuvo desahuciado, pero cual ave fénix resucitó de sus cenizas y volvió y ganó, y ahora pues tuvo la habilidad maléfica, pero la habilidad de convocar elecciones en un momento que era pues el que para él era pues el más propicio, Entonces, bueno, pues este señor ahora tiene una oportunidad de pactar con una serie de personas con las que en realidad con muchas ya había pactado. Con otras con las que puede pactar y tiene que ceder temas importantísimos a nivel español, es que me da la impresión de que él cede lo que sea, que no es lo propio, sino que es lo de España, que en realidad debería de ser más propio que nada, pero bueno, él lo entiende como lo entiende, y yo creo que él va a llegar a los pactos que sea necesario, me temo mucho. Ya luego se hará
un lavado de cabeza a los ciudadanos, ¿no? Oye, pues oye, un referéndum en realidad no significa nada, significa que se exprese la gente, qué problema hay en plantear un referéndum, qué más da. El otro señor que tenemos por ahí vagando por Europa, mira, es una vergüenza para España esto, yo creo que hay que, bueno, pues hay que pues, perdonarle y que se venga para acá y habrá que amnistiar, esto pues son cosas de la vida, ya bastante ha sufrido el pobrecito estos años por ahí, vagando y no sé qué, estas cosas se van preparando, ¿no? Y entonces al final, pues él conseguirá los apoyos que necesite y ya está. De hecho, yo no veo a Feijóo gobernando, pero es que tampoco veo las elecciones adelantadas, unas elecciones yo tampoco las veo, sean en Navidad o sean en el mes de febrero, no las veo tampoco, ¿eh? Bueno, tranquilidad también para mi tensión, que llevo un año y pico de órdago. Ahora bien, ¿se dan cuenta ustedes que son el único partido nuevo que queda? Porque Ciudadanos sí. Desapareció, Podemos, se pongan como se pongan, ha quedado rebajado a 5 diputados de los 31 o 32 de Sumar. Sumar es cierto que es una nueva fuerza política, pero con el debido respeto a todos, yo creo que es un PSOE 2.0. Ha sido una especie de anexo bien diseñado, muy bien diseñado, de marco técnica política muy inteligente. Son los únicos que quedan. También fueron los últimos en aparecer. No, vamos, lo expliqué una vez en este mismo foro, ¿no? En esta misma mesa. Dije, yo creo que es que Vox era una demanda social. Otros partidos a lo mejor aparecen como una oferta a los ciudadanos, a los votantes. Oye, yo te ofrezco esto. Y Vox quizá fue más al revés, algo que se necesitaba, algo que pedía España. Oye, necesitamos una fuerza con más convicción, con unos principios más fuertes, con un respeto más grande a lo que toda la vida ha sido España, algo que sirva al menos de referencia, de faro, de decir, oye, que estamos por aquí, luego iremos un poco a donde queramos, pero que estamos aquí, ¿no? Y por eso yo creo que la fuerza a Vox le viene por ahí, y, hombre, con altibajos, claramente, es decir, pues hubo un momento en que con 52 diputados, pues fíjese qué estupendo y qué bien. Bueno, ahora hemos bajado, seguimos siendo de todas maneras una fuerza política ineludible en España. En Melilla hemos sabido mantener el tipo después de haber quedado muy seriamente tocados por un primer equipo que hubo en el año 2019. Bueno, aquello hizo mucho daño al partido, es lógico. Yo siempre lo dije también, no empezamos de cero, empezamos de menos cuatro. Y entonces a partir de ahí hay que ir construyendo. Estos casi tres escaños, que al final se han quedado en dos, pero casi tres, yo creo que son un éxito enorme, acompañados de un Partido Popular que ha sido un verdadero huracán, que se ha llevado todo por delante. Oiga, hemos mantenido el tipo. Yo creo que, insisto, porque es algo que el ciudadano pide, no es tanto lo que se le ofrece, yo te doy esto, sino, que necesitas eso, pues venga, vamos a constituirnos en esa fuerza que España necesita, pide, reclama, y por eso ahí estamos, yo creo que estamos para quedarnos, ¿eh? Y para quedarnos no de manera testimonial, sino siempre, bueno, pues con un papel relevante. Le voy a hacer una pregunta que se hará en su momento al Ejecutivo, que para eso es el Ejecutivo local, pero partimos de la base, y que no se lo tomen mal los votantes socialistas, partimos de la base de que si no hay un cambio de gobierno, pues el actual gobierno local pierde una serie de prebendas que iban a pedir al nuevo gobierno del Partido Popular si hubiera llegado. A saber, ¿qué sí se va a hacer? Bueno, pues al parecer sí se aumentará en el número de estudiantes de aquí a 4 años porque tiene capacidad el gobierno local. Sí se va a hacer el famoso muelle de cruceros. Tardará en hacerse, pero tampoco es una obra importante, pero no extremadamente sofisticada, con lo cual quizás en una legislatura esté acabada. Esto representará que vengan cruceros al tiempo que estudiantes, al tiempo que lo que llaman eso del turismo congresual. Muy buena idea, además lo voy a decir, poner sobre la mesa 5 millones de euros para... Yo no sé si definir bonos turísticos o billetes especiales, otra cosa es cómo vender Melilla, que hay que venderla para que la gente lo sepa, poner sobre la mesa también 3 nuevos hoteles, hay movimiento en la ciudad. ¿Qué no se va a ver?
Bueno, pues Imbroda decía que con Feijó iba a hablar de, no de planes estratégicos, sino de unos pluses de entre 100 y 200 millones al año y el refuerzo del mundo funcionarial, por ejemplo, en el tema de la defensa, pues que volviera una de la bandera de la Legión, quizás uno de los tabores regulares, parece una tontería, pero no lo es. Vamos de casi 1000 hombres y sus familias. Claro. Menudo aumento de población tan interesante. Claro. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque sé que hay comentarios o, digamos, puntos de referencia que ustedes no están de acuerdo, pero otros sí coinciden. Y como le he dicho, si no gobierna Feijó y usted y yo no lo estamos viendo claro, al menos, o el PP, vamos, el Partido Popular, si no Feijó el Partido Popular, hay promesas que el propio señor Imbroda no va a poder cumplir porque, bueno, porque hay otra administración. Sí, pero, a ver, esas cosas se pueden pedir igual. Sí, pedísimo la pedir. Claro, es decir, oiga, es que si estuviera el Partido Popular lo cumpliríamos. Bueno, ya veremos, ¿eh? Porque también estuvieron durante muchos años y luego muchas cosas no se hicieron. Yo le recuerdo que la ampliación del puerto ya era una cosa y vivió momentos en los que había gobierno del PP aquí y en Madrid y no se hizo la ampliación, ¿no? Que quizá no hacía falta. Sí, quizá el muelle de cruceros, que eso sí que es algo específico y concreto, algo que ya vemos que está funcionando en Melilla, algo que, como usted dice bien, sí que es ejecutable. Está, además, hay una serie de proyectos que ya están avanzados. De manera que esa parte sí es posible. Eso sería, en cierto modo, una ampliación del puerto, o más bien, diríamos, una mejora del puerto. Esto es interesante. Yo creo que hay que seguir por ahí. De hecho, lo hemos dicho siempre. Los cruceros recibimos en este año, yo creo que estábamos pensando, aún queda alguno por venir, pero del orden de 12 a 14. Bueno, una vez que Melilla vea que aquí vienen cruceristas, una vez que le cojamos el punto al crucerista, ¿no? El crucerista a lo mejor, pues, oye, igual no va a comer a restaurantes de lujo porque ya tiene la comida a bordo, o a lo mejor no hace grandes compras porque, bueno, pues prefiere pasear y ver cosillas y comprar a lo mejor alguna cosa de poco porte. Pero sí es verdad que son cientos en cada buque, si no miles. Y sí es verdad que multiplicado por todo el año, pues sí que son ya, ahí ya sí, miles de personas que están pasando por Melilla. Ahora nos toca a nosotros tener la habilidad de saber rentabilizar a todo ese movimiento de personas. Sin duda alguna, es una oportunidad enorme, enorme. La ampliación o ese muelle de cruceros que se piensa hacer es una oportunidad muy grande. Eso no se puede abandonar porque el Partido Popular no esté en el gobierno. El PSOE, entiendo que si es algo bueno para Melilla, pues el PSOE también lo puede rentabilizar y puede hacerlo. Hay más cosas, terminar el ansiado y casi fantasmagórico nuevo hospital. Hombre, es que eso no debe depender de quién esté en el gobierno, ese debe depender de que el gobierno haga lo que le conviene a la ciudad de Melilla. Y ya está, y a ponerse de acuerdo unos y otros y a terminar las cosas por el bien del ciudadano. Porque es que una manera de ser infiel al ciudadano es pelearse por temas de partido y decir, no, pues esto no va adelante, porque como no es mi partido el que está aquí, pues entonces yo no lo hago y yo contigo no me pongo de acuerdo. Oiga, a ver, que aquí hay que serle fiel al ciudadano. Es la manera de ser fiel a España, ¿eh? No estar con banderías políticas. En fin, ha sacado usted más temas, ¿no? Pero un poco todo es de ese orden. No quisiera irme sin hacer una pregunta, porque pasa siempre, al día siguiente de unas votaciones todo el mundo habla de ello y después desaparece casi de forma interesada. En estas últimas elecciones, hace 4 años en las generales hubo una votación de un 57%, que es bajo pero razonable. Aquí no se ha llegado al 50%, ¿vale? Es un 49%. Cuando vota menos gente que la mitad, incluso los representados, es discutible que tengan esa capacidad de representación. Es duro, pero es así. Es que ya es que no ha llegado ni al 50 más 1. Entonces, aquí tenemos un serio problema, y voy a citar cifras, no me voy a cortar. Aquí, entre otras personas, no han votado las famosas 6.000 votos que no votaron en las autonómicas, aquellos 6.000 personas que se presentaron en la escuela del voto por correo y que después no aparecieron, y no han vuelto a votar. Aquí la gente se ha ido, vale, que era verano, que el 23 de julio, todo lo que queramos. Pero no, aquí, y además voy a citarla, la estoy citando últimamente mucho, en una entrevista que le hicieron mi compañera Begoña en los desayunos de Onda Cero, donde sin preguntarle la delegada del gobierno
puso sobre la mesa, más que una crítica a los partidos que han mal usado el voto por correo, a los ciudadanos que se dejan llevar por esas cantos de sirena o esas promesas que luego se cumplen o no se cumplen. O sea, falta una cultura democrática. Cuando la mitad de la población no vota, es que tenemos un serio problema, ¿eh? Este es un problema de la teoría política de siempre, ¿no? Muy viejo. Oiga, para que los resultados de unas elecciones tengan un sello de calidad, sería deseable que votaran el 50% más uno, como mínimo, usted dice, mínimo, como mínimo, porque claro, ya los votantes no son el 100% de la población. Si además luego repartimos entre partidos y al final el partido más votado es el que gobierna, espérese, en una población en la que son votantes el 80%, y ya es mucho. Si de ese 80% vota el 40%, y de ese 40%, estamos ya en el 36%, pues la mitad se lo lleva un partido, pues que es el 18. O sea que al final, por el 18% de la población, tenemos a un partido votando, o sea, gobernando por mayoría. Gobernando por mayoría. Entonces dices, hombre, ya digo, este es... En fin, usted ha leído, como todos, ¿no? Supongo, pues muchos libros de teoría política. Y claro, este es un caso de los de siempre, de los de toda la vida. Bueno, es una de las cuestiones que tiene la democracia. Claro, si esto es libre, pues yo soy libre para votar y también para no votar. Lo que sí yo creo es que primero hay que educar a los ciudadanos, Entonces decirles, oye, el tema de votar no es un tema menor que deba entrar en conflicto con que tú ese día ya tenías pensado irte a la playa. Cuidado. Yo no digo que no vayas a la playa, vete. Pero, ¿vas primero a la playa y luego a votar? ¿O primero vas a votar y luego vas a la playa? La pregunta es retórica y va más atrás, ¿no? Quiero decir, ¿tú qué pones en primer lugar? Porque, sin duda alguna, en primer lugar está votar, ¿eh? Es que yo tenía pensado una comida estupenda con mi familia. Estupendo. Las comidas en familia son lo mejor que hay en el mundo. Pero votar va a definir el futuro durante 4 años. La comida en familia no. Entonces, tenemos que tener una conciencia fuerte. Los propios partidos políticos tienen que dar respuesta a la importancia que significa el voto. Entonces, hay que ser razonables cuando haces una campaña. No puedes prometer de manera desmesurada cualquier cosa, porque al final lo que estás es devaluando el valor de la campaña electoral y de las elecciones en conjunto. Es verdad que un ciudadano no debe vender su voto para nada. Lo hemos explicado ya tantas veces que no lo voy a repetir. Estás vendiendo por 100 euros lo que vale, ¿cuánto eran? 20.000, ya no lo recuerdo, multiplicado por los presupuestos de Melilla durante 4 años, ¿no? Y dividido entre el número de votantes. Estás vendiendo por 100 euros lo que vale 20.000. Entonces, el ciudadano, hay que decírselo también, mira, no puedes, no puede. Además, es un delito venderlo, es un delito que el partido lo compre, pero también es un delito venderlo. Pero también al partido hay que exigirle, oiga, pero es que usted no embrutezca a la población ofertando nada por los votos, es que esto es una barbaridad, es que se está cargando usted el sistema democrático. Al final, claro, me dice, vota poca gente, hombre... Acabábamos de salir de unas elecciones donde el voto por correo fue un escándalo mayúsculo, en Melilla, el voto por correo un escándalo mayúsculo como mínimo a nivel nacional, si no internacional. El hazme reír éramos, Melilla el hazme reír, fíjate tú ahí compran y venden los votos por correo. Al final además todo salió, luego pues como salió, un estropicio. Acabábamos de salir de una campaña, la gente cansada, los votos comprados, nos metemos ya inmediatamente en otra, que además con los calores del verano, con los rigores, con los planes de viaje ya hechos, porque bueno, es verdad que yo digo ir a la playa o ir a votar, pero es que es verdad que hay quien ya había pagado mucho dinero por unas vacaciones que ya tenía que empezar. Y esa gente, claro, dice, bueno, pues ¿qué hago? Pues voto por correo. Claro, pero voto por correo tampoco es tan sencillo, porque tiene una tramitación larga y porque tienes unos plazos y unas esperas para que después correo te responda, volver a enviar tu voto, etcétera. No se le puede echar la culpa solo a una parte,
que es el votante. El votante algo tiene, pero yo creo que los partidos políticos tienen la enorme responsabilidad y la enorme generosidad, la obligación de generosidad, de decir, mira, antes que el interés de mi partido, es el interés de España, de la democracia y de los españoles. Y lo primero que tenemos que salvaguardar es la limpieza del sistema de sufragio. Eso es lo primero. Y ya después ya vendrá lo que sea. ¿Me votarán o no me votarán? Pues mira, en esta ocasión he quedado mejor y en la otra pues a lo mejor quedó peor. Pero el sistema queda salvaguardado, Dios mío. Y aquí muy poquitos tienen esa grandeza de espíritu. José Miguel Tassente, máximo responsable de Vox en Melilla. Nos veremos cuando empiece, lo que hemos dicho antes, todo el contubernio social, educacional, económico, político, a partir de septiembre, todo. Después de la feria. Va a ser unos meses interesantes, pase lo que pase en primavera del año que viene. No es porque haya elecciones, no deja de ser interesante lo que se nos viene encima. Y le deseo unos días de descanso, que con cierto revulsivo estoy diciendo constantemente día a día, porque se lo pregunto a mis invitados, si se van y se cogen unos días, y sí, me dicen que sí, yo pongo cara de póker porque yo no, que tengo que decirlo. Pero bueno. Le animo a venir en el barco y hacer la ruta de Almería hasta Pontevedra. Aquí algún compañero con orcas incluidas en el estrecho. ¿Se anima usted? No sería la primera vez que no surco yo los mares del mar Mediterráneo bajo una vela. Bueno. Alguna experiencia he tenido. Don José Miguel, nada, a disfrutar de esta semana de descanso, que nos la merecemos, y nos vemos en septiembre. Pues si Dios quiere, muchas gracias. Les dejamos con Viento de Levante, y ya me estoy acostumbrando a decir que no los dejamos con nuestras compañeras, sino con nuestro compañero José Oña. Nos despedimos, hasta mañana, que haremos un balance de la semana.